El día martes, el 1 de febrero del año quién sabe qué, en el final llamado Yo Grito, que de hecho pues, es el primer final, ¿verdad? Bueno, de Mita, estamos yendo por los buenos primero. Recordaremos que al parecer Kono fue al trabajo de Nita para pues, obligarlo a hablar con él, ahora de que ya no tiene su celular porque Nita se lo rompió. Y pues ahora va a obligar a Nita a que escuche pues, su versión de la historia, porque al parecer Nita no le cree, no cree que Kono no mató a Gondo, cree que lo hizo. Nita, en serio, falta de confianza, pensé que éramos amigos, güey. Me estás decepcionando, cosa que ya he dicho desde el otro video. Dios, si este es el primer final bueno, no quiero saber cuál va a ser el segundo. Bueno, eso es de verdad, nos quedamos. Ok, nos quedamos en Kono diciendo... Dije que lo dividiría contigo, ¿no es así? Recordemos que Nita le preguntó sobre los 50 millones de yenes. Supone que Kono ganó, tendrían que haberle dado el dinero, pero le dieron un reverendo pepino, nada. Pero parece que Nita... no le cree tampoco en eso. Cuando tuvieras el dinero, seguramente no medirías nada, ¿cierto? Llegando a ese punto, entonces no los quiero. ¿Quién sabe? Te lo dije, ¿no? Solo estaba pensando en que me gustaría llevar de viaje a mi familia. Ahora que lo pienso bien, eso es raro también. No te estaba mintiendo. ¿No puedes decir una mejor excusa que esa? Ya te dije que yo no lo hice. Estoy harto de escuchar eso. Pues que es la verdad. Yo no lo hice. El agarre de Nita se hizo más fuerte, cortando mi suministro de aire. Es extremadamente doloroso, así que agarré la mano que me sujetaba del cuello. ¡Yo no lo hice! La presión en mi sangre crecía. Sentía que se me saldrían los ojos. Tanto así. ¡Chale! Ah, perdón, me faltó leer una línea más. Pero tenía que decírselo, sin importar cuántas veces fuera necesario. Ahora sí. Yo no lo hice. Fue la mortificación, no el dolor, lo que hizo brotar lágrimas de mis ojos. Por favor, escúchame.
Por favor, escúchame. Yo no lo hice. Yo no lo maté. No lo hice. Si tan solo pudiera hacerlo entender eso, para mí eso sería más que suficiente. El fuerte agarre alrededor de mi cuello se aflojó de repente. Tomé respiraciones profundas de aire que entraron directamente a mi aparato respiratorio. Me arrodillé donde estaba y levanté la barbilla con desesperación. Tenía que ver qué tipo de cara estaba haciendo Nita. Tenía que decírselo. Yo no lo hice. Cállate. Si ya aprendiste tu lección, nunca más te acerques a mí. Nita estaba a punto de irse. Sintiendo el momento en que se dio la vuelta, extendí mi mano y me agarré a su pierna. Sabía que Nita estaba mirándome. Ahí donde me quedé. Aunque sabía que Nita estaba mirándome. Ahí está. ¡Yo no lo hice! ¡No fui yo! ¡No fui yo! Nita rechinó los dientes y me lanzó una patada con la otra pierna. Se centró justo en mi barbilla, casi enviándome a volar. Pero lo soporté, aferrándome aún más fuerte. ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Ay, pobre Kono! ¡Ya está llorando! No manches, Nita. Realmente te estoy empezando a odiar, güey. Y eso que esto es tu final bueno. Ya te odio. No quiero saber tu final malo. ¡Ay, pobre Kono! ¿Qué diablos estaba haciendo? Esto es patético. Sentarme aquí, decir lo mismo una y otra vez como un idiota, no tenía sentido. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba algo. Algo que hiciera entender a Anita. Necesitaba una prueba. Una prueba. ¿Me creería si consigo una prueba? Solo necesito una prueba, ¿cierto? Si tengo pruebas de que yo no lo hice, ¿me creerás? La pierna de Nita de repente dejó de moverse. Yo la conseguiré y te la traeré. La mirada de Nita era fría. Mírame. En todo momento. Continúa mirándome porque verás cómo conseguiré esa prueba. ¿Qué? ¿Qué? Inhalé. Las palabras no se detienen. Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras. Puedes hacerme cualquier cosa mientras la estoy buscando. ¿Carlos Kono? ¿En serio? Puedes golpearme, intentar matarme, patearme, cualquier cosa. Incluso haré la limpieza si quieres. Haré cualquier cosa. Las comisuras de la boca cerrada de Nita se movieron hacia arriba. ¿Cuál es el límite de tiempo? Abrí la boca a la velocidad de la luz. 3 días. No había tiempo para considerarlo, así que solo elegí un periodo general de tiempo. No esperaré. Suéltame. ¡No! Todavía no había escuchado su respuesta. Tal
vez lo había sorprendido cuando me enganché a su pierna una vez más, ya que él empujó su pierna en todas las direcciones posibles. Sin embargo, me aferré aún más a él para evitar que me dejara de lado. El zapato de Nita contra mi cara duele. También intentó alejarme con su codo, pero no me importó. Escuché un ligero suspiro cuando mis movimientos finalmente se detuvieron. De acuerdo. Miré hacia arriba, encontrándome con la mirada de Nita. 3 días, ¿verdad? 3 días. No voy a esperar más que eso. Si no encuentro pruebas de mi inocencia dentro del límite de tiempo, puedes matarme. Nita sintió. Podía haber parecido una acción sin sentido, pero sabía que hablaba en serio. Señor, si ya terminaste, suéltame. Tengo que volver al trabajo. ¡Ah! Lo siento. Él comenzó a alejarse inmediatamente tan pronto como liberé mi agarre de su pierna. Entonces grité mirando su espalda. Esperaré a que termines de trabajar. ¿Esperar? Entonces, ¿no se supone que solo debo esperar a que termine el límite de tiempo para que consigas las pruebas? Puedo dedicarme a recopilar información durante las 24 horas del día, ¿sabes? Con seguridad lo haré. Eres muy ruidoso. Estaba claro que el volumen de mi voz lo molestaba. Nita se giró levemente. Luego dijo las siguientes palabras con un suspiro ligero mezclado en ellas. Hay un café manga al otro lado de la calle. Espérame ahí. Y dejando solo esas palabras, regresó al bar. Aunque sentía que acababa de hacer algo muy femenino, no me arrepentí. A decir verdad, me sentí un poco renovado. Todo lo que hace Kono para demostrar su inocencia. Increíble. En cualquier caso, decidí ponerme de pie y caminar un poco para buscar una cabina telefónica. Obviamente, llamaría al trabajo. Lo siento, pero comencé a sentirme mal después de haber terminado la entrega. Por favor, permítame tomar unos días más de descanso. El camión está estacionado en el distrito de Shinji. Me dieron permiso rápidamente. Luego llamé a casa. Lo único que les dije es que me quedaría en casa de Nita por 3 días. Me froté la barbilla antes de volver a la zona de fumadores. Intenté fumar, pero mis dedos temblaban. Eso fue bastante aterrador. Lo bueno es que logré que me escuchara. Decidí esperar a Anita allí mismo, viendo cómo el humo de mi cigarrillo se elevaba. Ok, entonces tenemos una apuesta con Anita. Si en 3 días no le demostramos que alguna prueba de que pues somos inocentes, que realmente pues Kono no mató a Gondo, pues supongo que quedará pues aclarado el asunto, ¿no? Y se demostrará la inocencia de Kono y Nita le creerá. Pero de lo contrario, Kono le ofreció su vida a Nita. Van a ser una apuesta bastante arriesgada, la verdad. En fin, pues vamos, ¿cómo va esto? Te dije que esperaras en un café manga.
pude notar el rostro agotador de Nita cuando me vio esperando fuera del bar. Pero rápidamente se transformó en una mirada de disgusto. Mis dientes entrechocaron. Mi cuerpo estaba temblando. Tenía tanto frío hasta el punto de ser doloroso. Mis pies y mis dedos congelados se sintieron como si se fueran a caer. Nita tomó la delantera y caminamos por una calle iluminada por el resplandor de las ventanas de un restaurante. ¿Y tu trabajo? Estoy de descanso. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre la prueba. Nita parecía estar harto de mí. Tranquilo, solo serán 3 días. Sopórtalo hasta entonces. Llegamos a la estación y esperamos a que llegara el próximo tren. Me quedé parado detrás de Nita. ¿No tienes frío? Estoy bien. Había dicho que estaba bien, pero Nita se dio la vuelta, se quitó el abrigo y luego lo sostuvo frente a mí. Cuando me quedé ahí parado todo distraído, Nita me dio a entender su intención sin decir nada. Una vez que agarré el abrigo, su mirada finalmente se alejó de mí. Bueno, ya lo había agarrado, así que ¿por qué no ponérmelo? El abrigo estaba tibio por haber estado sobre el cuerpo de Nita. Al parecer, Nita llevaba ropa gruesa hoy, porque incluso sin su abrigo parecía estar bien. Cuando alcé la cremallera, la manga del abrigo se acercó lo suficiente a mi rostro, así que pude captar el aroma de Nita, aunque solo fue un poco. Solo hablamos una vez, ya que pasamos bastante tiempo siendo empujados en el vagón del tren. Una vez que llegamos a la estación de Hachioji, el resto del viaje fue a pie. Y como de costumbre, no hablamos. Estuvimos caminando así durante unos 15 minutos, hasta que finalmente apareció un edificio de apartamentos. Era un edificio oscuro de 2 pisos. No podría decir si estaba hecho de concreto reforzado con hierro o de madera. Más que aparentar ser viejo, parecía aterrador. El apartamento de Nita al parecer estaba en el primer piso. No había una placa de identificación junto a la puerta. Quedamos en que me vigilaría durante mi búsqueda, pero no había dicho nada acerca de entrar a su casa. Nita entró en la casa sin esperar. ¿Eso quiere decir que no me dejará entrar? Bueno, no se puede evitar. Eso no era parte del trato después de todo. Justo cuando estaba pensando que hacía mucho frío, la puerta se abrió y la cara de Nita se asomó. Luego me agarró por el cuello y me arrastró dentro del apartamento. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Todavía llevaba puestos los zapatos. ¿No está Nita siendo de alguna manera amable con Kuno a pesar de que sospecha de...? Nada más digo, o sea, también se me hace raro. Me empujó desde atrás y terminé cayendo de cabeza sobre la cama. Al levantar la vista, pude ver a Nita husmeando en la cocina. Miré la habitación. Quizás el tamaño era de unos 8 tatamis. Estaba tan desordenada como mi propia habitación. Volví a mirar a Nita mientras me quitaba los zapatos. Esta vez parecía estar buscando algo en el armario.
sacó un cambio de ropa, luego se acercó y levantó un brazo. Agaché la cabeza por reflejo, pero su brazo pasó por mi lado. Se escuchó un leve golpe sobre mi hombro mientras me cubría con una manta desde detrás de mí. Entonces, él agarró mis zapatos. Los aventó hacia la entrada. Los zapatos golpearon el suelo mientras caían. ¡Qué pedo con Nita! Después de eso, Nita desapareció por una de las puertas al lado de la cocina. Pronto escuché el sonido del agua. Seguramente tras esa puerta está el baño. Parecía como si me estuviera tratando como un invitado. Eso hizo que me relajara bastante. Había estado esperando algo más como el ser abusado verbalmente y tratado como un esclavo. Debido a que Nita estaba en el baño, aproveché el tiempo para pensar. Pensar acerca de cómo iba a conseguir mi prueba. Prueba. Obtenerla por medio de recopilación de información. Tal vez alguien más sepa algo. Alguien. Cierto, todos nosotros habíamos intercambiado nuestros números telefónicos. Cono pensando, ¿no? Cómo buscar información. Bueno, Gacharito, lo vamos a dejar hasta aquí. Bien, siento que esta apuesta va a ser interesante. Aunque de alguna manera no sabría decirles muy bien, pero siento que Kono no tiene tanta suerte como Jan en la Keydog en cuestión a apuestas. Pero bueno, ya veremos qué más pasa hasta el siguiente video. Por el momento me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Matane.